Bienvenidos a mis vídeos, ¿cómo están? Aquí tenemos una bufanda de cuello, no es muy alta, que quiere decir que no sobrepasa el hombro. Nos cubre un poquito por la parte de arriba la barbilla hacia la nariz y esto nos queda encima del hombro. Queda muy bonito, es un punto muy sencillo, es conocido por todos y he querido hacer esta bufanda a juego del gorrito que hicimos en el vídeo anterior. Queda una combinación muy bonita, es muy fácil de hacer y enseguida vamos a hacer la muestra para ver cómo se hace y los puntos que lleva. Vamos a hacerlo con una aguja del 4 y vamos a iniciar la altura de este cuello con 30 cadenetas. 1, 2, 3. Llevamos 15. Y 30. Vamos a contarlas por si nos hemos saltado algún punto. Tenemos las 30 cadenetas, vamos a hacer una de subida y vamos a hacer en la segunda después de la cadena punto bajo y vamos a hacer 10 puntos bajos. Llevamos 3, 4, 5, 8, 9 y 10. Hemos hecho 10 puntos bajos. Vamos a marcar en el número 10 el punto bajo para no perdernos. Ahora, a continuación, vamos a hacer en los siguientes medias varetas y una, dos, tres, cuatro, cinco y 6. Vamos a hacer 6 medias varetas. Recordemos que eran 10 puntos bajos y marcamos el último punto número 10 con un marcador y desde aquí hacemos las 6 medias varetas. Aquí vamos a hacer lo mismo. En la sexta vamos a marcar. De esta manera vamos a llevar el orden de la escalera que hace este punto y no nos perdemos. Ahora, a continuación, vamos a hacer 16 varetas. 1, 2,
3, 4, 5. Vamos a seguir haciendo varetas hasta la última cadena y volvemos enseguida. Estamos en el penúltimo punto de vareta, vamos a hacer el último y vamos a tener un total de 16 varetas. Recordemos que iniciamos con 10 puntos bajos, hicimos una marca en el décimo punto. Este no se cuenta y a continuación hicimos 6 medias varetas y la marcamos en la sexta. Aquí no contamos y seguimos con varetas, 16 varetas. En total tiene una base de 30 cadenas. Vamos a girar. Y vamos a subir con 3 cadenas que equivalen a la primera vareta. Vamos a hacer en la siguiente una vareta, tenemos que hacer 16, pero pinchando en la hebra de afuera. En vez de coger y pinchar como siempre lo hacemos, cogiendo la V, las dos hebras del punto, vamos a pinchar en la de afuera y vamos a hacer así todos los puntos y todas las vueltas hasta hacer las vueltas que se necesitan para el cuello. Llevamos contando las cadenas 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 y 16. Hemos hecho las 16 varetas en la hebra de afuera. Y ahora vamos a cambiar el marcador y vamos a pincharlo en la vareta número 16, que es la última. Ahora a continuación seguimos pinchando en la hebra de afuera y vamos a hacer 6 medias varetas. Llevamos 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí tenemos el marcador en la última vareta, que eran 16. Y hemos hecho 6 medias varetas. Ahora cambiamos el marcador, que estaba en los puntos bajos. Y vamos a pinchar en la sexta media vareta, que es la última de este seguimiento de punto. Ahora a continuación vamos a seguir con la hebra de afuera y vamos a hacer el primer punto bajo. Y tenemos que hacer 10, que son los que teníamos en el inicio. Llevamos 3. El marcador está en media vareta, 3, en la hebra de afuera hacemos los puntos, llevamos 4, 5, 6,
7, 8, 9 y el último 10. Ya hemos hecho la segunda vuelta. Es un punto muy sencillo, todos los conocemos. Es como un punto inglés de dos agujas, un punto tipo elástico, pero con una escalera con varetas, medias varetas y puntos bajos. Son tres variantes de este punto, de este diseño, y podemos jugar para hacer muchos proyectos. La secuencia es seguir haciendo lo mismo. En este caso estamos en los puntos bajos, hacemos una cadena y vamos a pinchar en el primer punto bajo, en el segundo, en el tercero. Recordemos que siempre se va a pinchar en la hebra de afuera. Aquí tenemos las cadenetas normales cuando hacemos un punto y normalmente pinchamos aquí cogiendo los dos puntos de las dos hebras. En este caso es la hebra de afuera. Y vamos a seguir así hasta tener el cuello que les he enseñado. Aquí tiene en redondo 64 vueltas. Nos va a quedar de aquí en la barbilla hacia la nariz. Este es el punto cuando terminamos la última vuelta. Y ahora vamos a ver la secuencia más avanzada. Llevamos 2, 4, 6, 8 puntos. 9 pinchando en la hebra de afuera y 10. Recordemos que eran 10 puntos bajos. 2, 4, 6, 8, 10. Y recordemos que cuando terminamos el punto del seguimiento, en este caso son 10 puntos bajos, dejamos el marcador en el último punto bajo y cambiamos la secuencia pinchando en la hebra de afuera para hacer las 6 medias varetas que lleva en el centro. Y 6. Recordemos que este punto es bajo el último que hicimos y acabamos de hacer las 6 medias varetas. Ahora vamos a cambiar el marcador que está en las varetas y lo vamos a poner en la sexta media vareta, que es donde termina esta secuencia, y vamos a ir trabajando. A continuación, en la hebra de afuera, las varetas. Después del marcador, cambiamos de punto. Iniciamos punto bajo, media vareta y hemos cambiado el punto a vareta desde aquí. Esta era donde el marcador, la media vareta. Y aquí el marcador en el último punto bajo. Y vamos a seguir esta secuencia hasta obtener las vueltas que se necesite. Podemos ir midiendo la parte del cuello y del hombro, la altura, y ver cómo va quedando. Este queda muy bien con 64 vueltas. Si lo queremos más ajustado, hacemos 62 vueltas,
pero no es aconsejable, porque esta escalera se va adaptando desde la parte del cuello de la zona de la barbilla hacia los hombros. Estamos en las cadenas y vamos a pinchar en el punto de afuera. Y nos queda un borde así de bonito y de recto. Yo normalmente, en vez de girar así, giro así los trabajos. La hebra me queda por la parte de adentro. Y ahora subimos con tres cadenas. Esta equivale a esta vareta. Y vamos a pinchar en la segunda vareta. Una vez que hacemos este proceso, tanto el primero que trabajamos, como pueden ver, con el último que acabamos de hacer, nos va quedando recto. Aquí tengo avanzado más o menos la mitad del cuello, para que puedan ver y hacerse una idea de cómo va quedando una vez que lo vamos haciendo. Es como el que les he mostrado aquí. Aquí lo tenemos con 64 vueltas y aquí más o menos tenemos, pues, vamos a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 29. Tenemos alguna vuelta menos de la mitad de la de abajo. Como podemos comprobar, estamos en la parte de la mitad y aquí estamos en el 29, más o menos 30, 31 y 32. Tenemos que hacer el doble para obtener este tamaño. Aquí terminamos. Vamos a hacer aquí una vuelta para que puedan ver que el seguimiento es el mismo. Hemos terminado en las varetas. Vamos a subir con tres cadenas. Equivalen a esta vareta, vamos a la siguiente y en la hebra de afuera vamos a hacer las 16 varetas. Vamos a hacer la última vareta hasta la marca y vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Tenemos 16 varetas. Ahora cogemos el marcador y hacemos como en el inicio cuando hemos hecho la muestra anterior. Estamos en la vareta 16 y la dejamos marcada. Ahora tenemos que hacer medias varetas. Y recordemos que eran 6 medias varetas. Una, dos, tres, cuatro, cinco
y 6. Recordemos que el marcador se deja en el último punto de las varetas o puntos que hayamos hecho como último. En este caso eran las 16 varetas. No se cuenta y ahora vamos a contar los 6 puntos de media vareta. Quiere decir que tenemos el marcador en el punto bajo y vamos a dejar marcado la media vareta en la sexta. Y tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con la que hemos marcado. Y vamos a pasar al seguimiento de los 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya hemos hecho los 10 puntos bajos, que es lo que lleva este diseño. 10 puntos bajos, los podemos ver aquí. 2, 4, 6, 8, 10. 6 medias varetas, las podemos ver marcadas. 2, 4, 6 y 36 varetas. Aquí quería también comentarles cómo yo coso más o menos este tipo de zigzags. Aquí está cosido con una aguja lanera por el revés. Y por el derecho nos queda bastante disimulado donde hemos cosido. Si tapamos aquí, prácticamente nos queda casi igual con este relieve para que no se note tanto. Aquí podemos hacer la muestra y indicarles cómo se cose aquí. Estamos en la parte, esta es la parte del derecho y esta sería el revés. Aquí quería comentarles que en el vídeo de la bufanda de cuello rosa, la rosa o la beige, le mostré cómo se hacía. A ver, tengo por aquí si podemos hacerlo sin cortar la hebra para no hacer nudo cuando terminemos este cuello. Aquí iniciábamos de la siguiente manera cómo cerrarlo. Cogíamos el punto del inicio, este punto que nos queda en el inicio, y cogíamos de las cadenas que tenemos, cogíamos esta, la que tenemos aquí. Vamos a pasar una segunda vez para que no se abra el punto y el trabajo. Es una muestra para que podamos ver cómo queda. A continuación, cogíamos el siguiente punto
Y el siguiente punto que tenemos debajo de la V de la cadeneta y cogemos este por la parte del revés. Y vamos a ir cosiendo con la aguja lanera suavemente para ir sujetando, pero sin apretar ni que se quede encogido. Vamos a coger el punto que tenemos por la parte, este es el derecho del punto bajo y las cadenas que tienen como V. Por esta parte del revés se ve aquí esta tripita, como digo yo, este punto. Pues aquí es donde vamos a coger el punto del inicio y este punto. Y lo vamos a ir cerrando suavemente, sin apretar mucho ni dejarlo tampoco muy flojo, porque si no se puede abrir. Vamos a ir cogiendo todos los puntos, vamos a hacer unos cuantos puntos para ver cómo nos queda el derecho y que nos quede como aquí la tenemos terminada, que no se nota mucho. Se puede coser así, hay quien lo une con la misma aguja de ganchillo, eso ya va en gusto. A mí me gusta cerrar así, porque en este punto elástico queda una forma muy discreta donde cerramos el punto del final y del principio. Hemos llegado hasta este punto. Estábamos en el punto 10 de los puntos bajos y vamos a hacerlos. Vamos a hacer hasta el último. Vamos a sujetar para dar la vuelta y verlo todos. Se sigue así, cogiendo la cadena que les he comentado y nos damos la vuelta y podemos ver claramente que aquí hemos iniciado la costura en el color verde y en el rosa nos hemos quedado para seguir haciendo vueltas y terminar otro cuello como el que les he mostrado. Aquí pueden comprobar que al coser la parte del inicio con la parte que vamos a dejar última cuando tengamos los 64 vueltas, nos queda de esta forma. Casi no se nota donde hemos cosido. Aquí si abrimos, lógicamente se ve el verde, porque aquí no pilla verde, pero si hacemos del mismo color de la lana o bien rosa o beige, que es un beige tostado, va cambiando el color, pueden ver que ha quedado muy bien cerrado. Espero que les haya gustado. Aquí tenemos el que hemos cerrado y el cuello que va terminado. Nos hace juego con este bonito gorro tipo boina y espero que les haya gustado. Volveré lo antes posible. Espero que les vaya gustando mis trabajos, que estemos aquí y les doy un abrazo muy grande para todos. Muchísimas gracias. Un saludo, chao.